Bueno, comentar que en la misma sintonía de lo que comentó mi compañera diputada Josefina Salazar, también quisiera comentarles que en las sesiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, pues se ha llegado al consenso, como aquí vamos a ver en el desarrollo de esta comisión, que hay puntos de acuerdo que han presentado varios diputados que tienen que ver con el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en la compra de insumos hospitalarios o médicos, en el tema de que si bien tenemos una situación extraordinaria, como se está viviendo en este momento de la pandemia, pues también tenemos que vigilar la compra en los mejores, en las mejores condiciones al Estado. Eso lo dice el artículo 134 de la Constitución, y que a pesar de esta contingencia, pues pudiéramos tener el mayor acompañamiento, no solamente a la Federación, sino también a los estados. Tanto es así que en la propia Comisión de Vigilancia estamos definiendo un esquema que aún no se define si será subcomisión o qué esquema habrá de ser para poder articular estas compras y estas adjudicaciones directas que se están llevando a cabo, pero de la mejor manera, no solamente en términos económicos para el Estado, sino también en cuanto a calidad y servicio de lo que les está llegando a los hospitales en todo el país. Entonces, ojalá que en ese sentido, pues abonar para que pudiéramos enviar digamos, esta solicitud que hacemos a través de este ahí se me fue, emergente, ¿no? Que pudiéramos de alguna manera nosotros como Comisión de Transparencia abonar a la rendición de cuentas en estos momentos que estamos viviendo. Sería mi aportación.